otro día. Yo quería enseñarles que yo le limpio este y yo puse más huevos aquí. Estos son los más grandes. Hola, que se salen muy bien estos huevos con muchos pollitos. A ver si esta vez puede sacar más pollitos que la otra. Ya voy a taparlo. Voy a ponerlo aquí en la garage porque adentro se tenía un olor muy feo. So para aquí adelante nos vamos a hacerlo en la garage. Todavía sigue con la día 24, yo no sé cómo se arregla eso, pero ahorita yo nomás va a seguir con día 24. So en 21 días van a estar listos para salir estos huevitos. Yo casi no hizo nada hoy, nomás limpié un poco aquí afuera. Los niños ya tienen un tiempo jugando afuera, ya hizo su tarea y todo. Ya es las 3 de la tarde y sus cachetes están bien rojos de los niños. Ya está Bella adentro porque ya se cansó. Shawnee. Están aquí descansando un ratito de jugar tanto afuera. Ellos ya están limpiando aquí afuera. Jay, put Nathan's car in the garage. Mis niños están jugando afuera. Mientras ellos están jugando afuera, yo estoy listando la comida para hoy. Nos vamos a comer la comida como ayer. Pastor. Aquí yo tengo unos frijoles con elote cocinando, calentando. Y tienen la comal listo para unos tortillas. Y para tomar, a lo mejor ellos van a tomar agua. Ellos ya tienen un ratito tomando mucha agua. Los 3 días, esos 3, 4 días tomando puro agua. Ellos tienen unos paquitos que da favor al agua. Y así tomen mucha agua, todos los niños. Ellos nomás estaban metiendo los juguetes aquí. Mira, está en un car jugando afuera. Okay, park the cars in the garage. Estos son los paquetes. Dice que son 5 calories cada uno. Este está usada. Y voy a dejarlos que limpiar aquí afuera. Tiene favores como los sodas de Crush. Ya se mira limpia aquí afuera. Los niños tenían un tiradero afuera. Limpia mi sala. Los niños todavía están al baño. Ya lo limpié todos. Todos los cuartos tienen un controller on the floor. Y aquí también. Este cuarto ya está también. Y mi cuarto también. Ya está. Todavía tiene que cambiar este. Alguien me recomendó comprar uno blanco para mirar más mejor aquí en mi cuarto. Pero no me encontró uno que me gusta, o todavía tiene esta. Se mira bien todavía. Y Nathan se manchó este con un marker, so yo voy a cambiarlo al lado de mi esposo y tapar esto con este luz. Pero, ay, todo está bien. Y los niños, yo apenas voy a sacarlos de los niños, ya salió de bañarse, de bañar. Tenía un cut de jugar afuera. Cuando estaba jugando afuera se cortó. Tienen los otros niños aquí. You ready to eat, papá? Está mirando un video. Nice idea, Kitty Cat, but I'm not gonna let you cut me off so easily.
aquí están los platos de los niños. Y después de comer yo voy a hacer unas manzanas con tajín para ellos. Aquí están los platos ya listos para comer. Y yo voy a comer tacos también y tiene mi agua aquí. Mira qué sabioso, sabioso. Yo creo que es la palabra, se mira con hielo. Mira, yo listo estos para mi cena. Oh, wow. Así gusta mi agua fría. Yummy. Yummy. Y los pollitos todavía están aquí. Yay. Se está comiendo bien y tomando bien y jugando bien. Gracias a Dios. Yo estoy bien contenta para tener esos pollitos. A ver cuántos me salen de esos pollitos. Estos huevos que apenas puso hoy en la mañana. O en la tarde, casi allá en ese. Yes. You like it, Jay? Yummy. How about you, Bella? Try it. Buenos días, hoy es otro día. Buenos días, hoy es otro día. Ahorita, hoy es jueves, mi esposo va a llegar hoy en la noche. Yo tengo los pollitos aquí. Están sucios. Yo ya limpio aquí muchas veces, la agua muchas veces. Pero lo bueno es que ellos sí están comiendo, sí están vivos todavía. Y sí está tomando mucha agua también. Mira todos. Nomás estos dos tenía como frío porque están aquí en la luz. Pero los niños ya terminó su tarea para la semana. Y hoy es un día libre para ellos. Mi casa está limpia. Yo nomás tiene que limpiar los baños porque mi esposo va a venir hoy. Pero todo aquí está limpio. Yo nomás tiene dos trastes para limpiar. Estos son mis huevos. Mira qué bonitas se miran aquí en la cocina. Y es después de vender 4 docenas. Y yo tiene estos para vender también. Y es después de poner 48 en la incubator. Pero ayer yo puse a limpiar y cambiar la foto de Bella. Yo tenía esa ropa allá para poner en la closet, pero necesita ganchas. Así es como terminó la foto de Bella. Se mira muy bonita. Me gustó mucho. Se mira más como space. Mira como más espacioso. No sé cómo se dice. Y ya que tiene este ya en su 4 otra vez. Este es lo que tenía para ponerlo en el incubator en la cocina. Y como ya nació los pollitos, yo regreso este a su 4. Ya va a poner todo su homework aquí. Yo puse su banca aquí para poner su piano. Tiene su TV, su computer. Y ella sacó este ayer. Este ellos le regaló. Mi sobrina Emily le dio a ella para su cumpleaños. So ella nomás está acostada. Yo tenía esa ropa para poner en su lugar. Y así es como mira su 4. Se mira muy bonita. Y su closet es más o menos. No es la más bueno. Mira este, se mira bien bonita. Me gustó mucho cómo salió. Su closet todavía se mantiene más o menos limpia. Tiene sus juguetes aquí. Este, aquí. Así, se mira más mejor. Cerrar eso. Tiene todos sus zapatos. Y los juguetes aquí y su baño aquí. Pero sí, y este mira más mejor su 4. Los otros niños están afuera jugando. Sean, Jay, Nathan y mi vecino. Yo voy a ir a agarrar los huevos para hoy. Todavía es temprano, so si no hay mucho es porque todavía falta unas horas para poner. Yo voy a esperar porque tiene una gallina arriba de los huevos. Mira. Hoy es un día muy bonita. Muy bonita. Se siente muy bonita afuera. Yo tenía que levantar esos botellas porque yo le dio applesauce ayer.
rápido creo que ellos quieren. Mira qué rápido crece este zacate. La de enfrente es más. Yo voy a tener que cortar yarda otra vez este fin de semana. Estos son los gusanos que yo le da a mis gallinas. Ya salió esa gallina de poner un huevo. Ya quiere comida. Dice, it's lunch time. Mira qué bonitas. Mis vacas están allá en ese lado. El gallo es bien bravo hoy. Los niños están jugando al lado de la casa. Yo tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow, 11 huevos. Este salió bien abierto hoy. Y voy a dejarlos, yo estaba esperando dos más. Y es todo para hoy. Yo tenía que llenar su comida otra vez también. En un ratito. Ellos sí está comiendo mucho ahorita, yo creo, por la calor. Pues ya me voy. Me voy a ir a mirar qué están haciendo mis niños tremendos aquí afuera. Necesito regresar esa bolsa. Para acá. Ahí está. Y los niños, yo creo, están aquí. ¿Al lado de la casa o enfrente de la casa? No sé. Mira esta vaca. Chistosa y celosa. Está celosa de los gallinas porque ellos agarró comida y ellos no. Ya tengo mis plantas aquí afuera para agarrar sol. No. Oh, wow. Mommy, what, Daddy? Wow, shiny. Mommy, Daddy. Candy. This is the center. If you go right there, then you can hit people. Oh yeah, it's
the center. Three, two, one, let it grip. Oh! Are you okay right here, you hippie boy? Why? Uh-oh. Then you win. Why? No. Oh. Oh. I... Oh, guys. Data. We can see this because this way, we can see it. Can you see? A wobby. Wanna play? Yeah. Give me kissy. He left his in the car. Hug. Come, let me see yours. Oh, no, my dog. Give me a hug. I'll give it back. Give me a hug. Now, give me yours. Give me a hug. No, not mine. No. I'm not their booty. They're my booty. No, my booty. You're mine. Bubba's looking for it. Rosa. Your shoes are on backwards. They're not in there. Look on the floor. I see it. Not there. Not there. Okay. Okay, put your shoe on. You want? Put your shoe on. That one's Bubba's. No, that's mine. Let him play with it, Jay. That one's mine. He can have Sean. Sean, no. Nathan, that's Bubba's. No, Bubba. I'm gonna go look for it. I'm gonna go look for it. Let's go look for yours. Put your shoe on. Okay, put your shoe on first. I'm going by Nathan. Boy, you got candy in your mouth. Tienes dulce en su boca. Caca. Touch her right here. Look. The little one. Touch her. Touch her. Poo poo caca. Here, give her some grass. Mommy. Thank you. Sí, ella va a querer leche. Y esa es la razón que necesita separar ellos de las mamás. Mira qué bonita están sus cuernos. Ellos quieren comida. Mi esposo va a venir mañana y va a agarrar comida para ellos. Tienen la Ziploc aquí para ellos. Como llovió, se mira así.
Shani. What? Shan Shan. I love you. I love you, Shani. I love you. You don't love mommy. You only love daddy. Enseñarlos este, mi mamá me trajo este de su trabajo antes de que todo esto pasó con la quarantine, pero yo voy a poner este en mi jardín, pero para ahorita nos vamos a ponerlo aquí hasta que mi esposo viene y nos sabemos dónde quiere ponerlo. No. Pero se mira bien bonita. Yo quiero que mi esposo trajo flores para poner alrededor de la casa o enfrente aquí en este espacio. Yo no sé, pero yo ya sabe los flores que quiere. Hey, move. Go over there before you run into my stuff. The one that get bigger, they have to be this big. Come on, Nathan. También me trajo estos candeleras. No sé si así se llama. Y mira qué bonita, yo nunca miro adentro de la bolsa, pero yo tenía una grande así. Me trajo la más chiquita. A lo mejor yo voy a dejarlo aquí, este es para Navidad, pero como está tan bonita, yo voy a ponerlo aquí en un lugar. Se mira bien bonita. Estos no sé dónde me voy a ponerlos. A lo mejor, no sé. En la 4 de Jay o Bella. Este es mira como para hombres y mujer. Y me trajo este. Es para Navidad también, pero me gusta mucho cómo se mira. So, a lo mejor yo voy a ponerlo aquí también. Se mira bien bonito. Nosotros ya tenemos un ratito aquí adentro. Una cosa que yo voy a hacer ahorita es limpiar esta. Tiene mucho caca y es bien peligroso para los pollitos. So yo voy a sacar la canasta afuera, poner los pollitos en otro canasta, poner papel nuevo abajo y tirar todo eso. Aquí es como se miran ahorita. Y yo voy a quitar los Get all the chickens. Make sure you record them when I grab them. No. Do you want me to just look at this chick? No, all of them. Can I get one? No, Sean. No, I don't want the kids grabbing them. Jay, stand up and look at the box. Sean, stop. Sean, you're going to scare them and they're going to die. Where are you? Yeah, they can have easily heart attacks. Ah. I'm videotaping. Jay's videotaping for me. Look, Ma, you want to see the chicks? Mark! Mark, see this? Yes, I want to see the chicks. Yeah. I gotta clean the box. It stinks. It's not bigger. Where's Jingle? I don't know. Why did they do that? No, Sean. No, Sean. Look, Mom. What? I can hear them. Look, where's Jingle? Where's Jingle? She put 48 in the Yeah, right now, Oh, that's Jingle. God. Wait, is that Bowser or Jingle? This is Bowser. No, this is Bowser. Oh, Bowser. Oh. Where's Jingle? Sean, stop. Oh, Jingle's all the way in the corner. I think. Yeah, there's two over there. Two in the corner. Where's Bowser? Over here. Oh, they spread the water? Oh, that one's Jingle, I think, right, Mom? Mm-hmm. Stop. What? Or is it the other? No, Jingle's is over there. There's one right here. They're not that old, right? No, they're like 3-4 days old. Mom. And they're big already. And this one I bought. Oh, this is Jingle. One? It's an Americana, so LA blue eggs. No. Have you gone to the feed store? This one is mine. Old Dallas? Yeah, that's where I got him. Yeah, every time I go, I see a whole bunch of Jingle. And they're the only ones that have baby chicks. Yeah, because everywhere else is sold out. Hey, don't touch him. Can I stop holding it? Están los pollitos. Ya limpié aquí. Nomás falta un poco más. Todo eso es comida. Mom.
No es caca, es comida. Yo le dejo ahí. Tiene la papel sucio aquí. ¡Mamá! Y Neta está tirando la comida. Yo no sabía cómo poner esta muy bien arriba. Pero ahí están los puntos y yo tenía que estar muy rápido porque ellos van a enfriar. Oh, aquí. Mama. So where's Nathan's? Me. Me. Where's Nathan's? Move, Nathan. Ya están aquí en su casita. Siempre está en una esquina, pero como está frío afuera, un poco, mira cómo se quiere llover, todos están abajo de la luz. Mira, ya está tirando agua. I'm going to turn it on. I know them. Ellos comen mucho, mucho comida. Cada día tiene que limpiar aquí adentro. Okay. Y cada como dos horas tiene que limpiar su agua. Y la comida cada día también se mira y ya está empty la vaso aquí. Nomás queda lo que está ahí en la plato. Pero mira qué bonita. Yo está cocinando huevos para los niños, para ahorita, para un snack, un algo chiquito. No, not yet. Mira qué bonitos. Jay quiere sus huevos así. La yema se mira tan bonita. Mira este, bien fuerte. Yo voy a prender la luz para mirarlo. Qué bonitas huevos. Así es como quedó los huevos de Jay y los demás. A ver si falta hacer unos huevos, porque a estos niños encantan los huevos. Tienen las cáscaras de los huevos. Yo voy a smush them y darlos a mis gallinas para calcium. Y este es un pedazo quemado y voy a darle a ellos aquí también. Aquí están los shells, cáscara de huevo. Así es como mira cuando se smush it. No sé, como quebran pedazos. Y ya voy a darlos a mis gallinas. Ellas ya están listos. Ya está chispeando un poco. Okay. Y mis vacas están aquí. Bien cerquitas. Y hay unos caballos para allá atrás también. Los niños grandes están comiendo ahorita. Jane es la que quiere y gusta estos huevos. Tiene mi vecino aquí. Wait, mom, how do you say that song? I don't know. Nathan is ahí. Oh, Nathan is ahí. Nathan is ahí. Hey. Este es de Sean y este es de Nathan. Todavía está jugando aquí en la sala. Come here, Sean y Nathan. Nathan, come here, papá. Uh-huh. Right there. Mm-hmm. I want ketchup. You want ketchup? Tell Max to give you some. You want some? You're gonna sit right here. Here, Jay, switch with him. Switch with Sean. Okay. Here, let him sit in the middle, yeah. Okay, ya tiene todos los niños aquí comiendo su huevo. Scoot over. Bella va a probar las huevos que gusta. But that one's bigger. Como gusta Jay. I'm probably not going to eat it all. Here. I'm probably not going to eat it all. This is good. It is?
Okay, move. With the ketchup and the... Yo apenas puse un video aquí para ustedes. If you want more, si quieren mirar los videos pasados. I think Max is gonna want more, right? Mm-hmm. ¿Sabes qué pasó ahorita? I know. You got salad? Yeah, put it in the house. Alguien me tocó mi puerta bien duro. Y yo pensé, ¿quién está aquí en mi casa? Y tocando la puerta así, pues... Yo no cuento con ustedes que yo pido comida sábado en la computer y me dijo que iban a venir a dejarlo lunes. Hoy es jueves. Y la señora me toca la puerta y nomás miró este. Y yo pensé, ¿qué es esto? Y ella ya estaba en su car para ir y yo le digo, ¿qué es esto? Y me digo, y yo miro atrás, tiene bolsas de Kroger aquí. Y yo le digo, yo pensé que no iba a venir. Y ella me dijo, pues, ¿cuándo puso tu order? Yo le dijo, sábado. Y ellos me dijo que iba a venir lunes. Hoy es jueves. Ella dijo, pues, si quieres, yo le puedo cancelar tu hora. Y yo le digo, no, está bien. Nomás que... Sí, fue hoy a agarrar esas cosas y me dijo, sí, están fresh, está fresh todo tu order. Yo le digo, no, nos deja así porque yo no quiero mandar a mi esposo a la tienda para estas cosas. Yo iba a mandarlo mañana para estas cosas. So, ese salvó, save my life. Y está contenta a tener estas cosas aquí en la casa, so yo voy a limpiar todo muy bien y enseñarlos primero, limpiarlo después. Y pues, pero aquí son dos bolsas de charco para que nosotros pueda hacer comida afuera este fin de semana si no está lloviendo, porque si pueden mirar y escuchar, ya está lloviendo. So aquí está todas las la mandado a ver. Sí, agarró todo porque, ay no, yo pensé que ellos no iba a venir. Pero está bien. Yo estaba contenta porque ya casi no necesita manzanas, ya tiene un montón. Pero está bien para tener más. Este haul es para empezar mi dieta de Dr. Coco de 21 días a ver cómo me va. Pero aquí ya para empezar. Chiquita porque yo agarró lo que no tiene aquí en la casa, pero agarró limones, calabazas, esos son calabazas verdes también para la comida de esta semana, chili de campaña, bell pepper, manzanas, kiwis, no sé cómo se dice estos en español, pero kiwi, eggplant. Yo ponen la nombre aquí abajo, pero eggplant, piña, parsley, cilantro, pepino, cauliflower, broccoli, hijotes, spinach,
Y 1, 2, 3, 4, 5 de ensaladas. Estas ensaladas me encantan. Se llama Chili Lime Crunch. Y también este. Este es las claros de los huevos. So, este es para mí. Y esa fue todo la hot o la comida que yo quería para esta semana. Yo tenía aquí en la casa, so este es nomás lo que me faltó. Yo todavía tiene mucha comida de la hot que hizo unos días antes que todo fue loca. Las tiendas estaban locas. So yo voy a poner ese video aquí si quieres mirar la hot de esa compra. Pero todavía yo tiene mucha comida aquí en la casa de esa hot. Y este nomás es casi para comer saludable en la casa y hacer mis jugos para empezar otra vez. Yo voy a compartir esos jugos con ustedes y los ingredientes de cada jugo y lo que necesita comprar para empezar tu día. Este papel dice lo que necesita para la primera semana. Así es la lista, primera semana. Y para la segunda semana y la última semana. Para ustedes pueden mirar, para tener en tu casa lo que necesitas si quieren empezar esta dieta. Ahí está la lista para ustedes. No sé si les enseñó, pero yo agarro serrano peppers porque mi esposo va a estar aquí 3 días de esta semana. So, él le encanta comer su comida con un serrano. So, yo trajo un... Agarró un bolsa lleno para mi esposo. Ok, ya lavé todas mis verduras y fruta, limpié los demás. Si quieren mirar un video así, sorry, yo no podía grabar. Si quieren mirar un video así, Chela apenas puso, puso un video en su canal de desinfectando sus cosas después de agarrarlo en la tienda. So, van a checar ese video. Ahorita yo nomás va a limpiar los baños, la casa está limpia, ya limpió aquí, desinfectó mi counter con este sí se mata los germs. Los niños estaban agarrando cosas de aquí, los trastes ya están limpios. Yo está trabajando en la computer iron, los pollitos está bien, todo esto ya está limpio. Este vela es mi favorite. Si no has ido a Bath and Body Works, esta es la mejor vela para, en mi opinión, la mejor vela para comprar, para oler bien rica tu casa. Pero sí, yo voy a apagar esta luz. Y yo estaba mirando la video de Chela. Y fue a mi página para mirar un comentario. Pero ahorita que está, gracias a todas estas chicas, señores, señoras, que está dejando comentarios aquí en mi página. Muchas gracias a todos ustedes. Ustedes me animan a hacer más videos. Mamá Virtuosa es un canal, si quieres ver, ir a ver su canal, vayan a mirar sus videos. Mamá Virtuosa Vlogs. También hay una señora aquí que apenas encontró hoy. Y ella hace unos videos también. Yo quiero dar su página. Gracias a Maritza González. The Banda Family también es un canal en inglés. Saludos a Claudia. Aquí Mari Tere. Oh, ella es la que tiene la canal en español. Aquí Mari Tere. Denelli Soto. Lidia Muñoz. Sonia López. DVR, May Diaz, unos nombres no sé cómo se dice, pero muchas gracias a todos ustedes, Veronica, Jessica, Belize Torres, Anna, Ruth,
Gracias a todos. Y para los que quieren saber por qué no tiene anuncios en mis videos, es porque todo está listo, nomás que YouTube está faltando. Está tardando tiempo para darme los anuncios para poner en mi canal. So yo nomás estaba esperando en eso. Pero sí, gracias a todos ustedes por apoyarme y estar aquí con mi familia. Gracias a todos que me han ayudado a mi canal. Chela, Julie, Mamá Virtuosa, cuando nosotros hicimos la collab. Micaela también y Lupe, porque ella siempre me pone mis videos en su canal de Instagram. Si quieres, va a seguir mi canal de Instagram. Se llama La Familia Naya Vlogs también. Y yo siempre está poniendo historias ahí en Instagram. Pero todas las chicas también, que yo apenas dijo sus nombres, también tiene páginas en Instagram. Vaya a seguir ellos también. Pero ya, yo nomás tiene que limpiar los baños y es todo. Me voy a relax en las sillones en la sala con mis niños, y mirar un video, un película con ellos para disfrutar la día, lo que queda de este día, porque ahorita está lloviendo afuera y nadie puede ir afuera porque mis niños sí pueden enfermar bien fácil a salir y estar mojados y todo eso. Pero sí, nos vemos en un ratito. Ya es tiempo de comer y eso es lo que va a comer mis niños. Un panecito, una pierna de pollo y papas. Estas papas salieron bien ricas. Bien ricas. Este va a ser la cena para los niños. Si ellos, ahorita es las 5:30, o si ellos quieren comer algo más después de antes de las 8, yo voy a hacer otra cosa para ellos. Pero para ahorita, esta es la cena. Este es hecho en la horno, este también, y este son de un paquete de papas. No son de mis papas porque ya no tiene papas, so, en vez de hacerlo fresh from fresh potatoes, yo compro un paquete y hizo de paquete.